Vamos a empezar el proyecto que se llama En busca del secreto guardado. La idea es poder trabajar con determinados secretos que se perdieron durante la dictadura militar, la última dictadura militar en 1976, y que nosotros podamos, digamos, ir descubriéndolos. Nos vamos a enfocar en el tema de la apropiación de hijos nacidos en centros clandestinos de detención, de madres que habían sido detenidas, desaparecidas en el periodo de la última dictadura, y sabemos que aún faltan muchos de estos hijos que no conocen su origen. Entonces, la idea es que ustedes participen con expresiones artísticas respecto de este tema, y ustedes, que son los jóvenes, tomen la antorcha de esta memoria, ¿sí? Lo que intentamos es que a través del arte se pueda dejar un mensaje, digamos, ¿no? El arte siempre es eso, un mensaje que queda latente y que cada uno lo interpreta como más o menos anda su cabeza, digamos, ¿no? Y que ese arte que hacen ustedes se pueda exponer en algún lugar donde concurra bastante gente o por lo menos dar a conocer eso y que eso movilice ese arte que ustedes van a hacer, que movilice algo dentro de las personas que pueden estar cerca o mirar esa obra y que le podamos sacar el secreto guardado. Gracias a esto puede ser que algunas abuelas encuentren a sus familiares, a sus nietos. Que muchos hijos, nietos desaparecieron y nada, nosotros queríamos representar eso, que las personas que tienen miedo a hablar, que se expresen en ese sentido. Hoy en día se encontraron alrededor de 100, no me acuerdo el número, pero más de 100 chicos se encontraron que tendrían nuestra edad. Yo nací durante la última dictadura militar, nací en el 79, así que serían personas de nuestra edad, ¿sí? Este proyecto tiene que ver con eso, con la búsqueda de la identidad y de cómo nosotros aportamos nuestro granito de arena a descubrir ese secreto, a que esas personas puedan tener ese derecho esencial de poder decir yo soy tal persona. Ahora los dejo con la profesora de artística. La clase que viene sí vamos a hacer algo más elaborado de historia para que tengamos datos más duros. El arte tiene algo que nos ayuda y que es que seamos curiosos todo el tiempo, no solamente con el arte, ¿sí? Siempre hay que ser curioso con todo, siempre hay que cuestionar y que dudar de todo. Lo que vamos a hacer durante este proyecto es ir trabajando con el arte urbano, con el graffiti. ¿Qué tipo de graffiti, Henry? ¿El que hacemos con aerosol o el stencil está incluido dentro del graffiti? No, el que hacemos con aerosol. Bien. La clase que viene con lo que vamos a trabajar primero es con esto, es con las pegatinas. Así que se van a traer un papel afiche blanco cada uno. A mí se me ocurrió, mirando el libro este, hacer una mujer como una mamá abrazando a un nene que no está. Yo hice a una abuela, o lo que podría llegar a ser una madre también, abrazando algo que no está, que no se encuentra, que no se ve, que vendría a ser la sombra de un nieto o un hijo que se perdió y que robaron. Hay una puerta tratando de salir más niños. Y todo al fondo está desvanecido, igual que ella.
Yo representé una plaza, digamos, con las hamacas y los jueguitos, pero, digamos, faltarían los nenes. Y los pajaritos, en vez de ser pajaritos, se van transformando en signos de pregunta. Sobre el tema, siempre me pareció, o sea, siempre estuve como que lo tuve muy agarrado de la mano. Siempre me moví algo en el cuerpo. Mirábamos, el año pasado estuvimos trabajando con esto también. Entonces, como que siempre mucha emoción. Siempre me generó como tristeza, no sé, empatizaba mucho. Y ahora más, obviamente, es como que la flor, la piel así de gallina todo el tiempo. Antes mucha pelota no le daba, pues solo lo que me decían acá en la escuela, que me contaban y eso. Antes de esto no tenía ni idea de lo que había pasado y ahora la verdad que me importó muchísimo el tema. Hay que hablarlo un montón y hay que trabajarlo. Tenemos que reunir todo lo que... Esto, básicamente la bandera puente, ¿no? Igual sí, ¿cómo suficiente? Es algo horrible que pasó en esa época, que no tendría que volver a suceder nunca más. Fue algo muy importante que afectó la historia de la Argentina, de la sociedad. Y todavía pasaron años, quedan todavía muchas preguntas, muchas respuestas que no se dan. Yo creo que rojo ya va. Lo que pasó hace años, aunque nosotros todavía no nacimos, pero es nuestro argentino, o sea, las raíces y eso. Por las abuelas de mayo también, y para que se acerquen y busquen información. Que busquen su identidad y que como que los motive. Lo demás también. ¿Dónde? Si yo lo miro, tenemos que mejorar. Si tenés el secreto guardado y lo querés compartir, estas son las vías de contacto anónimo para hacerlo.